Se han aprobado varios expedientes que anunciaremos a continuación. El primero de ellos por el que se autoriza la financiación para conciertos en plazas para atender a las personas con discapacidad por valor superior a los 74 millones de euros, es decir, un 2,5% más, lo que permitirá garantizar, sin duda, la correcta atención a estas personas a través de las entidades del tercer sector. Estamos hablando de una atención a más de 7.200 personas, 7.235 expresamente, y además mantener el empleo a quienes ofrecen estos servicios, 4.000 profesionales del sistema de servicios sociales. Apoyo a plazas concertadas que se viene a sumar a la que va a través de la vía de las subvenciones directamente a estas entidades, con lo que a esta atención expresa a personas con discapacidad se acumula 80 millones de euros, como veíamos esta misma semana en el que el presidente recibía a estas asociaciones y se celebraba por adelantado el Día de las Personas con Discapacidad. El segundo de los expedientes, en esta ocasión no de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, sino ya de la Consejería de Economía y Hacienda, es para destinar 2 millones de euros en ayudas e incentivos para fomentar el emprendimiento y el empleo en las cuencas mineras. Estamos hablando de un importe de 1,69 millones de euros a la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo, para poner en marcha 5 programas de apoyo financiero a emprendedores para beneficiarse de esta ayuda de hasta 15.000 euros para iniciar la actividad empresarial. Y 264.000 a la Fundación Santa María la Real, que gestionará un paquete también de incentivos con 5 modalidades. El segundo de los expedientes de la Consejería de Economía y Hacienda es para realizar una inversión de 487.522 euros y con ello unificar la imagen de los expositores que promocionarán las empresas en 7 ferias internacionales, ferias que se realizarán todas ellas en el exterior y que tienen relación fundamentalmente con el sector agroalimentario. El tercero de los expedientes de la Consejería de Economía y Hacienda es para destinar 242.000 euros al diseño de un nuevo modelo de centros tecnológicos para potenciar su competitividad, para que se presenten propuestas de incentivar estos centros tecnológicos y obtener un mayor aprovechamiento. El cuarto de los expedientes de la Consejería de Economía y Hacienda ha sido para que el Gobierno autonómico apoye con 200.000 euros la captación de inversiones en Soria dentro del plan para la dinamización económica y demográfica de esta provincia, subvención que se le concede a la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas. Y el quinto de los expedientes de la Consejería de Economía y Hacienda es para aprobar una subvención de 200.000 euros al Ayuntamiento de Cabrillanes, en León, a fin de que acondicione y equipe unas instalaciones en un local para acoger futuros emprendedores del sector en materia de formación, cocina y hostelería. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado 3 expedientes al Consejo de Gobierno, el primero de ellos para aprobar la concesión de 49,4 millones de euros destinadas a la conservación de carreteras autonómicas en los ejercicios 2018 hasta 2022. Carreteras de titularidad autonómica en las provincias de Salamanca, Segovia y Zamora. En la provincia de Burgos, las situadas al norte de la Nacional 120, de Logroño a la provincia también de Vigo, y de las provincias de León, situadas al este de la carretera nacional 630 en la Ruta de la Plata. El segundo de los expedientes es de una aprobación de más de 7,1 millones de euros para tratamientos silvícolas preventivos de incendios forestales para financiar 11 cuadrillas en los ejercicios 2018, 19 y 20 para apoyar en este sentido, las actuaciones en montes de utilidad pública de más de 60 municipios de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora. El tercero de los expedientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es una ayuda de 551.270 euros a los ayuntamientos de los parques nacionales de Picos de Europa en León y Guadarrama en Segovia.
Subvenciones a estos ayuntamientos leoneses del Parque de Picos de Europa, 276.527, y a los 19 ayuntamientos del Parque de Guadarrama, 274.743, para ayudar a estas zonas de influencia. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha explicado en el Consejo de Gobierno y ha propuesto un acuerdo por el que se convoca a los profesionales agrarios de Castilla y León a elegir sus representantes el próximo 11 de febrero. Se convoca a consulta a casi 39.000 profesionales del sector agrario que decidirán con su voto en esta fecha cuáles serán las organizaciones agrarias más representativas en Castilla y León en los próximos 5 años. La Consejería de Presidencia ha presentado para su aprobación varias ayudas a diferentes ayuntamientos que en su conjunto suman 717.822 euros. Estamos hablando de 300.000 euros para el Ayuntamiento de Ávila, 175.000 al Ayuntamiento de León, 100.000 al Ayuntamiento de Juzbado en Salamanca, 30.000 al Ayuntamiento de Castrejón de Trabancos en Valladolid, 30.000 al Ayuntamiento de Simancas también en Valladolid, 64.822 al Ayuntamiento de Ciruelos de Cervera en Burgos y 18.000 al Ayuntamiento de La Vídola en Salamanca, todos ellos para mejorar y acondicionar determinados espacios en cada uno de ellos. La Consejería de Educación ha presentado 2 expedientes para su aprobación, el primero de ellos para invertir más de 344.000 euros en la construcción de un colegio de educación infantil y primaria en el barrio de Villimar, en Burgos. 344.454 euros, como decíamos, que el centro cuente con 18 unidades y un total de 450 alumnos, de ellos 150 de enseñanza infantil y 300 de enseñanza primaria. El inicio de la obra se prevé para diciembre de 2019 y su puesta en funcionamiento para el inicio del curso escolar 21-22. El segundo de los expedientes de la Consejería de Educación es para autorizar la implantación de 9 grados y 23 másters en 7 universidades de la comunidad. El detalle lo tienen en las notas correspondientes. La Consejería de Empleo ha presentado para su aprobación una inversión de 140.000 euros a Huertos de Soria para la integración laboral de trabajadores con discapacidad y personas en exclusión social. 35.000 euros por año de 2017 a 2020 para este proyecto de integración del colectivo de personas con discapacidad. La Consejería de Sanidad ha presentado 2 expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. 900.000 euros en el primero para suministro de determinados medicamentos al Hospital Universitario de Burgos, medicamentos fundamentalmente vinculados con el tratamiento de hepatitis C y esclerosis múltiple. Y el segundo para la renovación del soporte y mantenimiento del servicio de gestión informática de personal y nóminas en SACIL durante un año, 587.628 euros. Y finalmente, la Consejería de Cultura y Turismo ha presentado para su aprobación la aportación de 240.813 euros para invertir en diversas actuaciones que permitan la protección y puesta en valor del edificio principal del Monasterio de Santa María la Real, ubicado en Santa María de la Huerta, en Soria. Estos han sido los expedientes que ha visto esta mañana el Consejo de Gobierno, múltiples inversiones en diferentes provincias y la aportación a estas personas con discapacidad por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Y a partir de este momento, estamos a su disposición. Sí, buenos días. Yo quería preguntar por el tema del cupo vasco. Después de que La Rioja haya anunciado que va a hacer un recurso en relación a este tema, porque no está de acuerdo como Castilla y León, que tampoco está de acuerdo, tiene pensado, no sé si hacer un recurso, pero bueno, en todo caso, ¿qué opina de este recurso? ¿Se lo plantearían? La Comunidad Autónoma de Castilla y León ya se ha manifestado respecto a este tema, tanto en el pasado Consejo de Gobierno, por parte directamente de la Consejería de Economía y Hacienda, como el propio presidente de la Junta de Castilla y León en diversas manifestaciones. Lógicamente, lo que entendemos es que hay que trabajar en igualdad de condiciones, que una persona
en Castilla y León y una persona en el País Vasco tiene derecho a la misma financiación ponderada por persona. Por lo tanto, entendiendo las dificultades que tiene el Gobierno de la Nación para poder llegar a un presupuesto, a aprobar los presupuestos, llegar a un modelo en el que se pudiera negociar con el principal partido de la oposición, y en este momento no se puede, pues están buscando alternativas. Con absoluta lealtad, como manifestaba el presidente, de lo que se trata es de defender los intereses de Castilla y León con todos los mecanismos que puedan estar a nuestra disposición. Y en este momento, lógicamente, ver en el marco de la financiación autonómica en qué términos puede quedar en situación equivalente una persona, un niño, un adulto, una persona mayor en Castilla y León y en Castilla y León y en el resto de comunidades autónomas y en el País Vasco. Por lo tanto, poco más que añadir a las palabras del propio presidente de la Junta de Castilla y León en defensa siempre de los intereses de los castellanos y leoneses. No nos vamos a centrar en otro tipo de cuestiones, pero lo que sí que es razonable que nos planteemos es si realmente en este momento se han incrementado las diferencias o no respecto a la situación de desequilibrio de la que se partía en el momento inicial. Por lo tanto, lo que hace falta es ver en qué términos se desarrolla, y hemos visto que en menos de 24 horas ya ha habido una manifestación clara desde el País Vasco diciendo que reducían el impuesto de sociedades. Parece que hacia la igualdad no vamos, cuando Castilla y León no tiene ninguna capacidad sobre este impuesto y, lógicamente, una empresa que se tenga que instalar o que vaya a decidir dónde instalarse, pues va a tener claras ventajas competitivas si se instala en Álava a instalarse en cualquiera otra de las comunidades autónomas que no tenemos capacidad de incidir en este impuesto, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, pues habrá que seguir estudiando y viendo cómo se desarrolla también el modelo de financiación. Y, consejera, en ese sentido y desde la lealtad que practica el Gobierno de Castilla y León, como usted dice, ese impuesto de sociedades supondrá perjuicios para Castilla y León porque se instalarán allí las empresas mejor que en nuestra tierra. ¿Ustedes van a hacer algo con eso y también con la posible revisión del IRPF que haya para el País Vasco? Su partido ha firmado ese acuerdo para el impuesto de sociedades. Bueno, usted sabe que Castilla y León ya en su momento recurrió lo que llamábamos las vacaciones fiscales vascas. Por lo tanto, todas las medidas que permitan, insisto, no perjudicar a los habitantes del País Vasco, sino beneficiar a los habitantes de Castilla y León y, sobre todo, evitar perjuicios a los castellano-leoneses, se pondrán encima de la mesa, desde luego. Sí, consejera, ¿ha habido suerte con la demanda de transparencia sobre el cálculo del cupo, lo que pidió el presidente? No sé si han tenido contestación del ministerio y si eso es una condición preliminar a lo que es la propia negociación del modelo. Hombre, lógicamente lo que se ha pedido es transparencia y conocimiento. Entendemos que quienes han votado en las Cortes Generales a favor del cupo conocían, tenían la información y tenían elementos de juicio como para votar a favor. Nosotros no lo tenemos. Si no lo tenemos, difícilmente podemos actuar con carácter previo porque no conocemos la información. Pero, sobre todo, creo que no se trata de estar teniendo ocurrencias cada día, sino de actuar de una forma seria, y esto se puede ver tranquilamente y se debe ver tranquilamente en la mesa donde se va a hablar del modelo de financiación autonómica. Incluso la propia conferencia de presidentes celebrada este año se incorporaron temas vinculados a las diferencias entre comunidades autónomas. Por lo tanto, creo que es importante el que se marquen los trabajos en el seno de lo que es la conferencia, no solo de presidentes, que es importante, sino y fundamentalmente en las mesas en las que se habla de financiación autonómica a nivel nacional, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ahí es donde debiéramos ver las diferencias y conocer los pormenores de la información. O sea, que no han recibido la información y esperan que en la primera reunión del Consejo se comunique ese cálculo del cupo. No, esperamos tener información y que se pueda debatir en las mesas donde están los responsables de Economía y Hacienda de las diferentes comunidades autónomas.
Pero entre los que votaron están algunos miembros del Partido Popular. ¿No les han preguntado si ellos tenían una información que ustedes no tienen para saber cómo actuar de cara a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera? Hombre, lógicamente, el foro de debate es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin ninguna duda, que es donde se pueden ver las diferencias y donde se va a hablar del futuro modelo de financiación y donde se han enviado la documentación, el pasado jueves la propia consejera de Hacienda explicaba cuál era la postura de Castilla y León y para nada es el buscar desequilibrios con otras comunidades autónomas. Por lo tanto, en base a la información con la que se haya trabajado y en esa solicitud de que haya transparencia, entendemos que se debe tener la documentación y poder hablar de este tema en el órgano que corresponde y no en debates en los que estamos todas las comunidades autónomas que no se corresponden con este cupo o con este modelo, pues preocupadas cuando menos, ¿no? Y defendiendo cada una los intereses de sus propios ciudadanos como corresponde. Insisto, desde la lealtad, porque entendemos, lógicamente, que el Gobierno tiene el deber y, desde luego, la posibilidad de buscar esos apoyos necesarios cuando el principal partido de la oposición no se los otorga. Insistiendo un poco en la pregunta, cuando dicen que los diputados entienden que conocían el cálculo del cupo… Bueno, yo no puedo decir cómo votaron los diputados, porque son ellos los que votaron y entendemos que si votaron a favor, desde luego no estarían votando en contra de los intereses de Castilla y León y tendrían en cada caso su motivo. Por lo tanto, yo no puedo hablar por terceros, ni puedo ni debo. Sí, quería preguntarle por otros asuntos. ¿Se van conociendo las líneas principales de la PAC a partir del 2020, o al menos la propuesta de la Comisión? O una incipiente propuesta de la Comisión. El lunes tienen reunión con el Ministerio. No sé qué es lo que más le ha gustado y lo que menos le ha gustado de lo que por ahora se va sabiendo y, sobre todo, si en su momento se ha buscado frente común de todo el sector para llevar a esas negociaciones. No sé si esta vez también lo van a intentar y si se va a concretar en reuniones próximamente. Bueno, hemos conocido ayer la primera comunicación. Realmente no estamos hablando del modelo de la PAC del futuro. De hecho, lo que no se sabe es el presupuesto y es algo también importante. En este caso estamos hablando de mucho dinero europeo para los agricultores y los ganaderos. Por lo tanto, si en un primer momento lo que se hizo desde Castilla y León es buscar el punto de acuerdo y las líneas estratégicas para defender en la conferencia de marzo ante la Comisión Europea, lógicamente ahí es donde ya marcamos ese posicionamiento inicial sin tener ningún documento. En este momento hay un comunicado de la Comisión. El lunes lo veremos con más detalle en la conferencia sectorial que ha convocado el Ministerio y veremos en los términos en los que se va asentando este desarrollo y esta primera propuesta, que no deja de ser, como digo, un comunicado, no la reforma de la PAC. Lo que conocemos del documento tiene elementos a favor y con los que estamos de acuerdo, incluso líneas coincidentes con Castilla y León, y elementos que sin un desarrollo más profundo no podemos ni criticar ni valorar, porque realmente es preciso conocer lo que en lo que va a derivar cada uno de los elementos, ¿no? Estamos hablando de líneas importantes apoyando el rejuvenecimiento en las que Castilla y León viene trabajando desde hace tiempo. Estamos hablando de simplificación tanto administrativa por parte de la Comisión Europea como por parte de los propios técnicos de las comunidades autónomas o de los Estados miembros para agilizar un procedimiento tremendamente farragoso. Incluso estos días hemos presentado desde Castilla y León en Dublín un modelo de simplificación de la PAC y que permite además reducir emisiones o controlar las emisiones al medio ambiente. Otro de los elementos en los que podemos estar de acuerdo siempre y cuando se considere a la agricultura como un elemento con posibilidades de contribuir a la reducción del impacto ambiental, porque lo es, trabajando desde el punto de vista de la tecnificación y desde el punto de vista de la investigación aplicada, algo en lo que estamos trabajando. Por lo tanto, hay muchos elementos en los que estamos de acuerdo con este documento
y otros en los que no tenemos información suficiente así a bote pronto y en el documento de comunicación como para manifestarnos tajantemente. Ha desaparecido una previsión que se oía de que tenía que haber aportación económica de los Estados miembros en el documento y eso es positivo. Lógicamente lo que queremos es una PAC europea y financiada con fondos europeos, no dependiente de la economía de cada uno de los países para buscar ese consenso. Se habla también en este documento de estrategias comunes por cada uno de los países y no de un elemento común a todos y cada uno. Esto hay que matizarlo. Si por tener estrategias individuales en cada país multiplicamos la burocracia en cada uno de los países, pues realmente estamos reduciendo burocracia en la Comisión Europea, pero estamos generando un problema y muy serio a nivel nacional. Si los objetivos son comunes, pero cada país decide cómo los cumple, pues habrá que establecer elementos en los que, de una forma simple, seamos capaces de llegar a estos acuerdos y, lógicamente, sin generar problemas en los propios países. Por lo tanto, hay que esperar a ver cómo va evolucionando y ver también, y creo que esto es importante, sobre todo la garantía de financiación. Está bien hablar de modelos, pero me imagino que el planteamiento de la mayoría de las comunidades autónomas será que queremos también saber de qué estamos hablando. ¿Reducir las cuantías máximas de las explotaciones? Pues entiendo que habrá países que estén de acuerdo y otros en los que no se esté de acuerdo. Parece extraño si estamos impulsando el crecimiento de las explotaciones y ser más competitivos que, por otro lado, se perjudique a quienes tengan explotaciones más grandes. También es cierto que los datos que dan a nivel europeo pues llama la atención, ¿no?, de lo concentrado que están las ayudas en otros países. No ocurre en Castilla y León. Por lo tanto, es un documento muy incipiente, puntos en común con la política de Castilla y León y que apoya Castilla y León, como son el rejuvenecimiento, como es la simplificación, como es la reducción de trámites administrativos, el avance a una agricultura más profesional y más tecnificada y, por otro lado, elementos sobre los que hay que profundizar antes de podernos manifestar, pero que de entrada nos generan cuando menos inquietud, como puede ser el modelo descentralizado en la gestión, como puede ser elementos de unidad y de plataforma de gestión de riesgos. Bueno, pues habrá que ver en qué se traduce esa plataforma de gestión de riesgos. Desde Castilla y León se ha planteado precisamente el que haya mecanismos de mercados para evitar que realmente cuando haya problemas quien pierda sea el agricultor y quien pierda sea el ganadero. Y no estar esperando a que llegue una crisis para poner financiación encima de la mesa. Por lo tanto, mecanismos de gestión de riesgos, sí. ¿En qué se traducen? Pues para valorarlos positivo o negativamente tenemos que saber de qué estamos hablando. Ayer la Unión de Campesinos de Castilla y León se volvió a quejar de que no llegan las ayudas por la sequía, de que se están rechazando muchas de las peticiones y de que el nivel de dinero que está llegando al campo es muy poco. Incluso hablaban de poder movilizarse una vez que pasen estas elecciones, acaban de convocar. Es curioso porque todavía está abierto el plazo, se están incorporando solicitantes. La última cifra creo que eran más de 200 millones de euros los que en préstamos habían llegado al campo. No sé dónde tiene la información y de dónde tienen los datos. Desde luego los datos oficiales y los que conocen las propias organizaciones son los que se van comunicando en la comisión de seguimiento que se ha convocado creo que hace una semana en el tema de las ayudas. Por lo tanto, pues no puedo estar de acuerdo con algo que no es cierto. Sí, volviendo al tema de la financiación autonómica, le quería preguntar por la propuesta de IZ de hacer algunas quitas a deuda de algunas comunidades autónomas. ¿Qué posición tendría Castilla y León si ve que esto se tiene que dialogar también con el modelo de la financiación autonómica? Bueno, creo que hay que ser serios y, desde luego, dejar de improvisar cada día con una cuestión. Tenemos que hablar de financiación autonómica, tenemos que hablar de todo el modelo de financiación. No podemos estar cada comunidad autónoma haciendo un planteamiento diferente, sino abrir esta mesa en la que se trabaje de forma rigurosa para buscar el equilibrio en la financiación, en la sostenibilidad de los servicios en cada una de las comunidades autónomas con sus diferentes características. Por lo tanto,
en esa mesa que se debe y se puede hablar de cuestiones de endeudamiento, pues se puede y se debe hablar. Que lógicamente en esas mesas se tiene que determinar los criterios y los elementos, si hay quitas, que sean para todos, lógicamente, pero que sean para todos, no para quienes realmente además han necesitado apoyo del Estado porque no se podían financiar fuera. Por lo tanto, no parece muy razonable. Insisto, estamos hablando de un tema serio que no creo que deba ser objeto de debate cada día ni de ocurrencias cada día, sino de una reflexión y de un análisis en las mesas en las que se tiene que hablar. Si se abre ese melón, ¿la Junta de Castilla y León pediría la quita también de la deuda de Castilla y León? Yo entiendo que si se abre y se plantea la quita para las comunidades autónomas que necesitaron que les apoyara el Estado porque no podían financiarse fuera, porque tenían problemas de endeudamiento más allá de lo que lo tenían otros, bueno, no parece razonable que se apoye más a quien no ha cumplido y a quien ha gastado más sin tener que a quien no lo ha hecho. Por lo tanto, desde luego que defenderíamos los intereses de Castilla y León y que se trate por igual a todos, máxime cuando estamos hablando de quienes hemos conseguido, resolviendo también un problema al Estado, ¿no? El no tener necesitar ese fondo de liquidez autonómica, sino poder financiarnos en los mercados. Sí, relacionado con esto, hoy se ha aprobado una propuesta en el Congreso sobre la financiación local vinculada con el tema de la regla de gasto, en la que se pide al Gobierno que permita a los ayuntamientos gastar el superávit que vayan acumulando. No sé en qué posición está la Junta y también relacionado con la financiación, inicialmente en la conferencia de presidentes se aprobó que la financiación local se discutiría de la mano de la financiación autonómica y esto en estos últimos días no se está hablando nada. Bueno, yo creo que sí que se ha hablado del lo que es la revisión del modelo de financiación local, ¿no? Incluso el representante de la Federación de Municipios y Provincias lo ha comentado hace unas semanas, creo recordar. Es razonable que se hable en paralelo de la financiación del modelo de financiación autonómica y del modelo de financiación local. Por lo tanto, ¿en qué términos estamos todavía iniciando? No sé lo que es el modelo de financiación autonómica. La reunión de los expertos derivó en unos documentos. Se envió el cuestionario la semana pasada. Bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. Insisto, creo que hay que darle primero agilidad, pero también profundidad y normalidad al tema. Las mesas técnicas, la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera es la que tiene que ir avanzando en un sentido y en otro. Y en paralelo a la financiación autonómica, lógicamente, el modelo de financiación local, esa era importante también. ¿Ha habido acuerdo por parte de todos los grupos? No sé cómo ha sido la votación. Pues no conozco el exactamente en qué términos se establecía la proposición. Pero desde luego, lo que sí que es razonable y apoyamos es que se vaya avanzando en el modelo de financiación local. Sí, yo quería preguntarle por una cuestión que afecta a la prueba de acceso a la universidad. Al parecer, el Ministerio abre la puerta a la posibilidad de que las comunidades autónomas elijan entre realizar la prueba en julio o en el mes de septiembre. Castilla y León ya ha decidido que lo va a hacer en junio, mientras que otras parece que optan por septiembre. Esto, bueno, parece que tanto sector educativo como profesores dicen que es un agravio comparativo porque los alumnos de otras comunidades van a tener más tiempo para preparar esa prueba y, por lo tanto, eso les da una ventaja de cara al acceso a la universidad. No sé, en este caso, Castilla y León, si va a pedir al Ministerio que haga algo, o no sé si pedir una fecha única para todos, o cuál es la postura que mantiene la Junta. Bueno, creo que ha hablado el consejero de Educación esta misma mañana. Todavía no se ha aprobado la normativa por parte del Ministerio, por lo tanto, no hay regulación en este momento sobre la que poder hablar de cara a este asunto, ¿no? Vamos a ver en qué evoluciona, pero parece razonable que si estamos apostando porque en ese pacto por la educación haya incluso un contenido común y una prueba única de acceso a la universidad, el hecho de que sean fechas diferentes pues no viene a apoyar precisamente esta tesis. Pero, insisto, creo que la Consejería de Educación y el propio consejero se han manifestado esta misma mañana al respecto. Sí, el próximo lunes el presidente de la Junta y los presidentes de las comunidades del noroeste español se van a reunir para hablar, entre otras cosas, de incendios forestales. No sé si el presidente ha informado al Consejo de Gobierno de la propuesta que va a llevar.
No, realmente el presidente lo que busca es el consenso y la colaboración con otras comunidades autónomas en esta y en todas las materias. La cultura de la colaboración con otras comunidades autónomas, con independencia del signo político que tengan, es algo muy arraigado en Castilla y León, en la que se viene trabajando en las materias más importantes, en materia de sanidad, en materia de educación, en materia de incendios en este momento, como hemos visto, tan necesaria. Por lo tanto, en esos términos se moverá la reunión. Aparte de incendios forestales, ¿hay algún otro asunto en la agenda? No conozco el contenido, pero fundamentalmente el tema de incendios. Parece. Exactamente. La Junta de Castilla y León sería partidaria de que se permitiera a los ayuntamientos gastar el dinero que tienen bloqueado por el tema del techo de gasto ahora mismo en Castilla y León, que son varios millones de euros los que no se pueden utilizar. Lo que parece razonable es que a medida que la actividad económica vaya repuntando y los ayuntamientos puedan tener necesidades y capacidad, puedan disponer de sus propios fondos. Pero no depende de la comunidad autónoma, depende del Gobierno de la Nación, como todos saben. Habrá que buscar el equilibrio entre la recuperación, el pago de la deuda, la recuperación económica, la activación de la economía y el gasto general, tanto de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos y corporaciones locales. Por lo tanto, insisto, creo que hay que abordarlo con carácter general, desde lo que es la reforma de los modelos de financiación. Y en ese marco es en el que se está desarrollando. Lógicamente, lo hemos apoyado en otras ocasiones, el que los ayuntamientos puedan disponer, pero hay que verlo en el conjunto de los ayuntamientos del Estado, que es donde se decide porque se tiene la competencia. Sí, sobre las llamadas competencias impropias, estos días se han pronunciado los presidentes de las diputaciones de León y de Burgos, que han pedido a la Junta de Castilla y León que o bien asuma este tipo de competencias, se refieren en concreto a las residencias de ancianos, a los gastos de mantenimiento, de personal, etcétera, que bien los asuman o que bien financien adecuadamente para poder pagar estos servicios. Los dos, tanto Majo, creo que es Majo, como de San Rico, son del Partido Popular, ¿no? Bueno, supongo que habrá más presidentes de diputación, no lo sé, pero bueno, en principio son estos dos los que se han pronunciado. Mire, yo creo que no son competencias impropias en ningún caso. Puede que le resulten incómodas porque tienen que atender a sus ciudadanos y le supone presupuesto, pero le puedo asegurar que las competencias no son impropias. Puedo recordar todavía presidentes de diputación solicitando financiación a la Junta de Castilla y León para construir sus propias residencias. Por lo tanto, en este momento no se puede hacer este planteamiento, pero máxime porque la normativa así lo determina. Se puede revisar perfectamente la ley 27/2013, la llamada ley Montoro, en la que se establece claramente de quién son las competencias y, además, una regulación de clarificación y de interpretación en el decreto ley de la Junta de Castilla y León, que está vigente, porque les puedo recordar que hubo comunidades autónomas que recurrieron por inconstitucionalidad, pero Castilla y León, y luego tuvieron problemas con esa norma. Sin embargo, Castilla y León elaboró un decreto ley, se aprobó un decreto ley donde está claro quién tiene cada una de las competencias y el momento en el que se pueda modificar, vinculado desde luego a lo que es el modelo de financiación local. Por lo tanto, ni son impropias ni están en este momento en duda, teniendo en cuenta la normativa vigente, tanto nacional como autonómica y, sobre todo, también la propia Ley de Servicios Sociales, en las que se establece claramente las competencias y quién las tiene que soportar. Y su evaluación o su análisis, desde luego, no por ocurrencias ni porque en un momento determinado me apetezca más o menos apoyar a las personas que están en las residencias, sino vinculado al modelo de financiación local, que es lo que se establece. Sí, en el caso de las residencias, la demanda que hacen los presidentes de la Diputación es rechazada por la Junta. Es que no es ni rechazada ni no rechazada, es competencia de las diputaciones. Es competencia de las diputaciones provinciales la atención, en este caso, residencial. Porque lo dice la ley Montoro, porque lo dice el decreto ley y porque lo dice la ley de servicios sociales. Por lo tanto, no hay nada que poner en duda. Podían revocar la competencia, pero con la financiación correspondiente.
con el personal, con la gestión. No se ha planteado ese caso, ni muchísimo menos. Es un tema que viene de atrás y que resurge cada cierto tiempo, pero creo que nunca ha estado tan clara la normativa y la competencia como lo está en este momento desde que se reguló. Incluso la ley Montoro hablaba en algún caso de las residencias de los municipios, pero para nada de las diputaciones. Por lo tanto, está clara la normativa, está clara la regulación y está clara la competencia. Incluso tienen financiación para las plazas que tienen ocupadas a través de conciertos. ¿No considera usted una contradicción lo del PSOE, ¿no? En Madrid, ayer, otra vez, con Unidos Podemos, estaban pidiendo que el tema del carbón se reconsiderase, otra vez, volviendo a lo que ya hemos tratado estos días, el debate sobre si debe continuar produciéndose carbón autóctono, las térmicas, etcétera. Y lo que están diciendo aquí, ¿no?, que parece que no tiene nada que ver con lo que defienden en Madrid, ¿no? Pues a usted le parece una contradicción, imagínese, no solo a la Junta de Castilla y León, sino a los ciudadanos de las cuencas mineras. Eso es lo que más duele, ¿no? ¿Cómo se puede defender el cierre de las térmicas? ¿Cómo se puede hablar de energía sucia del carbón? Porque creo que esas fueron las palabras de la representante del Partido Socialista ayer, cuando el ministro defendía las térmicas, defendía el carbón en el mix energético, defendía la actividad económica en el medio rural frente a las eléctricas, que lo que pretenden es ganar dinero y no dejar de contaminar, sino que estamos hablando de un beneficio económico. ¿Cómo se puede entender que un representante del Partido Socialista en Madrid esté absolutamente en contra del carbón y vengan los máximos representantes del Partido Socialista a nivel nacional, el señor Pedro Sánchez y el señor Tudanca en Castilla y León, diciendo que se defiende el carbón y que se defiende la vida de las térmicas? Ni lo entiende usted, ni lo entiende nadie, y desde luego no lo entienden los ciudadanos de las cuencas mineras cuando realmente el Ministerio está haciendo lo imposible, desde luego, por mantener y conservar el medio ambiente y reducir las emisiones. Eso está lejos de toda duda. Pero hay dos formas de conservar el medio ambiente: cerrando todas las explotaciones y ahorrándole las inversiones a las eléctricas, a las empresas, o exigiendo que las empresas que son rentables hagan las inversiones que tengan que hacer para reducir las emisiones. Podemos estar apoyando a la gente, apoyando a los ciudadanos de las cuencas mineras o apoyando a las eléctricas. Esta es la disyuntiva. El Partido Socialista apoya a las empresas, apoya que las empresas ganen más dinero y cierren las centrales térmicas, y el Gobierno de la Nación, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de Asturias apoyan el que hagan las inversiones necesarias para que dejen o que reduzcan las emisiones contaminantes las eléctricas. Se puede estar con la gente o con las empresas. El Partido Socialista ha decidido estar con las empresas. El próximo sábado también va a haber una movilización de esta plataforma vecinal que pide que sea gratuita la AP1, y se van a movilizar van a cortar la carretera, al parecer, la Nacional 1, ¿no? ¿Usted, la Junta de Castilla y León, es partidaria de hacer caso a esta gente que está pidiendo que esta autopista sea libre? O sea, no cobrar no hacer esa bonificación que se plantea a los camioneros, sino que sea gratuita. Hombre, a la Junta de Castilla y León le resulta muy sencillo, ¿no?, pedir que algo sea gratis cuando la aportación económica la hace otro. Creo que se ha hecho un esfuerzo importante por parte tanto del Gobierno de la Nación como de la Junta de Castilla y León para reducir el coste y el pago que hacen las personas cuando transitan por esta autovía. Pero, desde luego, lo que sí que trabajamos es fundamentalmente en cuestiones de seguridad, y creo que esto es importante. Que las autovías, en un momento determinado, cuando haya que renovar los contratos, se pueden considerar gratuitas, y eso sería lo ideal, desde luego. Que en este momento se está haciendo un esfuerzo para reducir las cargas, y sobre todo por materia en tema de seguridad, que es lo importante. Y en materia de seguridad es donde se está haciendo la apuesta, y por eso la Junta de Castilla y León, aún no teniendo competencia en esta materia, porque lo que tenemos lo hemos visto hoy en un expediente, ¿no?, competencia en el mantenimiento de las carreteras dentro de la red autonómica, ha llegado a un acuerdo con el Estado para reducir de una forma muy importante. Estamos hablando de dinero público, no nos olvidemos, de una forma muy importante, y se hace por cuestiones de seguridad,
no por cuestiones de ahorro, sino por cuestiones de seguridad. Creo que hay que poner en valor lo que se está haciendo, teniendo en cuenta que pues en pasadas legislaturas estatales se renovaron los contratos con los concesionarios de las autovías, ¿no? Sí, sobre el carbón, esta semana Luis Tudanca ha dudado de que la Junta no conociese el informe de Bruselas que iba a investigar la legalidad o no de las ayudas a las térmicas. No sé si la Junta lo conocía, que se iban a investigar las ayudas. Bueno, realmente no es un tema autonómico ni es un tema de legalidad de las ayudas. Se trata de cuestiones, sabemos, de un expediente de la época del Gobierno de la Nación con el Partido Socialista, en el que se concedieron una serie de ayudas a las térmicas. La cuestión está en si eran ayudas de Estado o no eran ayudas de Estado. Pues usted sabe que cualquier ayuda que pueda entrar en temas de competencia puede estar perfectamente analizada y revisándose por parte de la Comisión Europea en cualquier momento. Todas las ayudas que se dan desde la propia Consejería de Agricultura a temas al campo o a temas de industrias que pueden entrar en colisión con temas de competitividad y se revisan por la Unión Europea. Por lo tanto, la legalidad o no legalidad, primero, no son ayudas de la Junta de Castilla y León, se revisan y se tiene en cuenta absolutamente todo, pero es cierto que la Comisión Europea hace revisiones cada cierto tiempo. Y en este caso, además, es, por lo que sabemos, sobre una convocatoria que sacó el Gobierno socialista cuando estaba gobernando en el Gobierno de la Nación el señor Zapatero, respecto a una línea de ayudas a las térmicas, precisamente. Sí, sobre las elecciones al campo, no sé si finalmente se ha conseguido un consenso con las OPAs, que al principio había cierta divergencia sobre la fecha. Pues sí, tuvimos hasta creo que 3 consejos agrarios para buscar el consenso en la fecha. Aplicando la norma, lógicamente, se ha buscado el consenso, se ha conseguido un acuerdo. Unos han tenido que ceder respecto de otros porque cuando hay quien no quiere elecciones al campo y plantea acumularlas a las nacionales, que podía ser una alternativa razonable, incluso de ahorro, y otros que quieren convocarlas cuanto antes y otros que las quieren convocar un poco más tarde, pues todos han tenido que ceder en una parte para buscar el consenso y unos plazos razonables. Tienen un mes para hacer campaña, hay 15 días para votación en los servicios territoriales para quien no pueda ir el día 11 a votar, se ha buscado la fecha de un domingo para que puedan estar también más cómodos. Están ya todos los censos publicados y en los ayuntamientos. Se ha dado plazo hasta enero para que se puedan incorporar personas que a lo mejor no estén en el censo y actualizar la información, porque además ha cambiado el perfil de quienes pueden ser votantes respecto a las elecciones a cámaras, que fueron las elecciones anteriores, y por lo tanto pues el registro de explotaciones es el que va a tener en este momento el contenido de los posibles votantes y se está actualizando y se puede actualizar durante todo este periodo. Desde el 24 de noviembre están los listados en los ayuntamientos y en todos los centros públicos en los que marca la norma y estarán hasta los primeros días del mes de enero. ¿Relativo de cuántos votaban para las cámaras agrarias y esta nueva fórmula? Sí, se lo voy a dar. Creo que tengo por aquí el dato. Los cambios vienen derivados precisamente de que en la normativa anterior podía a cámaras, que eran fueron las últimas elecciones, podían votar titulares de explotaciones, todos los titulares de explotaciones, podían votar los familiares y podían votar todos los asalariados que tuvieran alguna vinculación con el campo. Y según la ley agraria son titulares de explotaciones que estén cotizando a la Seguridad Social y que, por lo tanto, también en el decreto estén inscritos en el registro de explotaciones. Teniendo en cuenta esta diferencia, en el censo anterior había 4.178 personas más de las que en este momento están en el registro, porque no están los familiares y no están, lógicamente, los asalariados. Por lo tanto, estamos hablando de 38.636 personas en el censo actual, 42.814 en el censo anterior, por esta diferencia de concepto. Pero, insisto, el registro ahora mismo lleva 2 años creado. En este momento, además, esto nos servirá para actualizarlo para aquellas personas que no se hayan inscrito y se puedan inscribir. Por eso se ha abierto un plazo tan amplio también para apoyarlo.
y además eran personas, son personas físicas, no jurídicas, que también se podrán ir incorporando, ¿no? Que no estaban hasta este momento.